we are the protectors of the forest, and that we did without guns, without any metal. We did it with our spirits, with our forefathers, with everything that we had, and everything that we had was nothing. To you, but to us, is everything. Que se garantice la legitimidad territorial, que se le dé el aseguramiento a los territorios y que se respete el consentimiento previo, libre e informado, que es un derecho fundamental para nosotros como pueblos indígenas en Colombia. Queremos declarar un minuto de silencio por aquellos hermanos que han perdido la vida en defensa de nuestro territorio. Y que Dios bendiga a los aliados que hacen posible que nos encontremos los 9 países para hacer propuestas coherentes en esta tercera cumbre amazónica. Homens y mujeres indígenas, preguntamos, ¿cadê los derechos humanos? ¿Será que los indígenas no son humanos? ¿Será que a gente no pasó ainda do pensamiento de los 500 años cuando llegó la colonización, que el índio no era gente? Hoy, en el gobierno brasileiro, el Congreso Nacional do Brasil, ela cegamente ela consegue fazer a cabeça da sociedade dizendo que os indígenas ele é um retrocesso para o crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil. Por quê? Porque nós estamos aí como indígena dizendo, olha, precisamos trabalhar a questão de sustentabilidade, a questão ambiental. Nosotros venimos aquí a elevar nuestra voz por la defensa de nuestros territorios. Mientras nuestros gobiernos están vendiendo nuestros territorios. En el caso de la Amazonía venezolana, en este momento, la minería ilegal ha intervenido en los principales ríos de la Amazonía venezolana. Estamos aquí gracias a mis padres, gracias a mis ancestros luchadores como Guerrero, Palati, Kirup, nos han enseñado a nosotros a defender nuestros territorios, a defender nuestra vida. Los derechos se hacen visibles cuando recién se dan cosas, escenas no gratas dentro del movimiento indígena, que atender a los pueblos indígenas primeramente tiene que haber un muerto para recién escucharle sus derechos, para recién plantear una mesa de trabajo, para proponer propuestas de alcance hacia los pueblos indígenas. Y je voudrais rendre hommage à nos fondateurs, les fondateurs de la COICA, nos fondateurs qui ont eu la vision depuis 33 années d'unifier, de faire l'unification des peuples autochtones d'Amazonie. Como WWF estamos honrados de que aquí CONAP y AIDC, a través del Comité Directivo Nacional del MD de Sahueto, hayan puesto su confianza en nosotros para apoyarlos con el tema de reconocimiento y titularidad y ampliación de territorios indígenas. Que el occidente está en la crisis ecológica y hay 4.000 culturas diferentes allá afuera, diferentes a la occidental, ¿cómo no le van a preguntar a esas culturas cómo resolver el problema? Veo una fuerza de COICA que tiene todos esos cooperantes, juntar esos cooperantes, compartir la información y organizar bien esos cooperantes para que veamos, ok, mira, él está haciendo eso, allá puede contribuir con eso, ¿no? Eso es una fuerza grande de COICA que tiene que utilizar. Tenemos que reducir las emisiones de CO2. Eso es muy importante porque nosotros en los países industrializados estamos provocando el gran problema que estamos invocando ahora. Y como ya hemos escuchado, los bosques tropicales y la Amazonía para todo como gran pulmón del mundo es muy importante. Sabemos que el dióxido de carbono actúa como una barrera que impide que el calor salga de la tierra. Este es el famoso efecto invernadero. Pues bien, los árboles contrarrestan dicho efecto absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis.
Con esto y con los sumideros de dióxido de carbono bajo tierra, el Amazonas anualmente le quita a la atmósfera más de 1 billón de toneladas de este gas, ayudando a contrarrestar el calentamiento global. Por otro lado, el Amazonas también regula la temperatura creando nubes, pues las nubes, especialmente las que son bien blancas, reflejan la luz del sol y así impiden que llegue hasta el suelo y nos caliente en exceso. My brothers and sisters, we should continue to hold hands, support each other to ensure our environment is there for our future generations. Comentarles que como Ministerio de Ambiente estamos muy enfocados en proteger, en defender la biodiversidad con participación de las comunidades indígenas. Nosotros creemos que sin la participación de las comunidades indígenas es imposible, literalmente, hacer el desarrollo sostenible. El desarrollo que permita que los beneficios del aprovechamiento sostenible, racional de los recursos naturales se queden en las comunidades y beneficien para su desarrollo y para sus futuras generaciones. Una cosa para nosotros importante e imprescindible es reconocer el derecho a una vida digna y el derecho a vivir en un ambiente sano, saludable, el derecho al agua, a la propiedad de la tierra, el derecho a vivir en armonía con la naturaleza. Nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos también una función normativa, una función regulatoria que queremos impulsar también en coordinación con las comunidades indígenas y con las comunidades nativas. La Amazonía son pueblos indígenas sin fronteras, con las mismas raíces culturales. Cuando hoy vemos la tercera cumbre amazónica que reúne a ciudadanos, a pobladores, a líderes de pueblos indígenas hermanos, nos damos cuenta que esta verdad tiene vigencia hoy. No podemos hablar de fronteras, tenemos que hablar de culturas. Sí hay problemas comunes que este gobierno va a tratar de resolver a la brevedad. Nuestro país, así como muchos países de Latinoamérica, somos diversos. Y en eso está nuestra riqueza, en reconocernos como diferentes pero con igual valor. Porque probablemente la posibilidad que el viceministro y yo estemos acá es porque queremos decirles que estamos comprometidos con algo que tiene que cambiar. Nuestro país y muchos de nuestros países no pueden seguir igual.